Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo unos templates o un template donde vienen varias plantillas para que tú crees tus etiquetas para este regreso a clases. Pero antes de pasarles a mostrar la previa, quiero que cheques en la parte superior derecha en las tarjetas en donde te voy a dejar videos que te van a servir demasiado y algunas cosas que me han pedido. Así que checa por favor las tarjetas para que veas esos videos relacionados. Siempre por favor, pero siempre checa las tarjetas, ya que ahí siempre les pongo videos que son relacionados a lo que estoy subiendo o que probablemente te van a interesar si viste este video. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. En la descripción te voy a dejar el link para que vayas a mi blog a descargarte el archivo. Va a ser un PSD y también te voy a compartir unos recursos que están en PNG y unas fuentes que es importante instalarlas. Algunas las he utilizado para hacer estos diseños para tus etiquetas, así que es importante que las instales. Para instalarlas simplemente selecciónalas todas y dale clic derecho, instalar. Una vez que hayas instalado todas las fuentes, vamos a proceder a abrir el PSD, que es este de aquí, el cual pesa 11.9 megabytes, no pesa mucho. Te va a salir una imagen así. Esta capa la vamos a ocultar cuando vayamos a exportar nuestra etiqueta. Ahora te voy a explicar cómo. Yo la voy a dejar ahí porque no sé, siento que se ve bonito el marco. Pero eso es para presentarles a ustedes las 10 etiquetas que les he creado. Algunas son parecidas, pero son con un diseño un poquito diferente. El primer grupo es el primer diseño, el cual es este de aquí. A este le he puesto un borde blanco y una como tipo sombra, para que a base de la sombra te guíes para cortar esta etiqueta, porque estas cosas para cortar están bien, pero bien difíciles. Y con el trazo este, pues no vas a tener ningún problema. Ahora vamos a desplegar dando clic aquí, para que vean todo lo que tiene este grupo, el cual contiene pues esto, como les digo, es esto de aquí. Este vendría siendo el banner y este vendría siendo pues los datos que nosotros vamos a reemplazar, como el nombre, el grupo, turno, el nombre del maestro y la escuela. Si a ti no te piden que pongas en específico algo u otra cosa, pues simplemente quítalo y haz más grande el texto y acomódalo muy bien. Todo está súper pero súper editable y súper fácil. La siguiente etiqueta es parecida, pero es un frame totalmente diferente. También está muy bonito, espero que te guste. Igual tiene las mismas capas que la anterior. La tercera es en forma de círculo o circular o elipse o lo que sea. Bueno, esa igual me encantó, se ve muy bonita y el texto es así como curviadito para que tú igualmente lo edites. Recuerda que si, por ejemplo, tu nombre es muy grande, selecciona la línea de tu nombre y aquí ve cambiando los valores o dando clic y arrastrando para que puedas acomodar tu nombre. Es importante que si haces esto chico, también vas a tener que hacer esto chico, para que no se vea feo, porque si haces esto chico, vean, o sea, apenas se alcanza a ver el nombre y bueno, se ve algo raro. Yo te aconsejo que abrevies tu nombre, o sea, si ya estás poniendo tu grupo y el turno, no creo que haya otra persona en tu mismo grupo que se llame, que tenga un nombre igual que el tuyo y un mismo apellido igual que el tuyo. Eso sería una probabilidad muy baja. Así que bueno, con esto tu etiqueta va a quedar muy bien. Vamos ahora con la cuarta etiqueta, que es esta de aquí. La verdad a mí me gustó muchísimo, se ve muy bonita y el grupo contiene varias capas. En una de ellas está pues el frame. Está un rectángulo que hace como que se vea mejor el texto. Si ustedes ponen más texto, simplemente dan control T y pues hacen esto más grande o más pequeño. Ya es a su elección. Yo lo hice de ese tamaño porque solamente quiero que se alcance a ver eso. Igualmente el texto lo pueden cambiar de color simplemente seleccionando esto y cambiándolo, no sé, por el color que ustedes quieran, morado o tonos claritos, porque como tiene un trazo negro, pues se va a ver un poco raro si le ponen un color oscuro. En esta parte de aquí, debajo del texto, hay una capa que es de tono y saturación, a la cual le podemos dar doble clic y aquí podemos mover el color de la flor que está en la parte superior izquierda. Esta flor la podemos mover a donde queramos. También con control T la podemos rotar y ponerla igual en cualquier parte. Por ejemplo, no todas las etiquetas la pueden tener aquí, otras las ponen acá. Y pues se va a ver muy bonita. La siguiente, esta si quieren la borran. Esto es como una overlay que le puse de un planetita. En el caso de que ustedes quieran ponerle una superposición de un PNG,
También pueden hacerlo, pero bueno, si no la quieren, bórrenla. Casi no se nota, esto se nota con un fondo oscuro. Después sigue este marco, que este marco no lo quiten porque si no, no se ve nada. Así que yo les aconsejo que dejen este marco. Si activamos este grupo que dice extra, nos va a dar otro diseño en donde les digo que está el planetita este. Y si desplegamos el grupo, vamos a ver que tenemos dos texturas. Una que es como de galaxia y la otra que es como de matemáticas. En la parte de aquí arriba tenemos uno de tono y saturación, que damos doble clic y se nos va a abrir esto donde vamos a poder reemplazar el color que tiene para ponerle uno más acorde a, pues, a cada materia. Por ejemplo, matemáticas, el azul, y pues quedaría muy bonito. Y de color morado para la textura de la galaxia. Se ve muy bonito y bueno, este vendría siendo como un extra. Este extra se lo pueden quitar o si no les gusta lo borran. Para modificar esta parte de aquí, simplemente le damos doble clic a la capa que se llama recursos PNG, frames. Le damos doble clic y nos vamos a ir a la parte donde dice motivo. Aquí ustedes pueden elegir el motivo que más les guste. Y dependiendo del motivo que ustedes elijan, por ejemplo voy a poner ese, el rectángulo de aquí arriba pues le disminuiremos la opacidad para que no se vea tanto. Pueden presionar control I para invertir el color y que en este caso sea negro. Y así se vería muy bonito esta etiqueta. Bueno, ya ustedes la editan como ustedes quieran. Vamos ahora con la siguiente, que es la número 5, la cual a mí me ha encantado, creo que es de mis favoritas. Vamos a desplegar el grupo y vamos a ver que tenemos pues estas capas. La primera obviamente pues es el círculo este. La siguiente es la materia, que aquí ustedes pueden cambiarla. Esta plantilla únicamente es para que pongan el nombre de la materia que sea corto, como química, física, español, cívica, bueno, etcétera, etcétera. La siguiente capa, bueno, estas dos pues son el texto, ya ustedes lo pueden editar, es súper, súper editable. Recuerden haberse instalado las fuentes porque si no, no van a poder editar los textos de aquí, se les va a cambiar a otras fuentes raras y van a tener que hacer, pues cambiarle el tamaño y todo eso. Así que les aconsejo instalarse las fuentes como anteriormente mencioné. Aquí arriba contiene una decoración que este círculo me pareció muy, muy perfecto para colocar aquí un icono o un PNG de lo que se trate la materia, en este caso química, y bueno, pues yo puse estas cosas de aquí. Aquí te puse otro ejemplo que está aquí arriba, el cual es este de aquí. Si quieres reemplazar los colores que están aquí, simplemente elige la capa del círculo que vendría siendo este frame y presiona control U para que se te abra esto de tono y saturación. Aquí puedes cambiar únicamente los que son magentas. Yo te aconsejo que cambies todos para que se vea bonito. Y aquí vas a empezar a utilizar esta barrita para ir obteniendo el tono que a ti te guste. Recuerda ir despacito, pero muy despacito, porque si lo haces rápido puedes ver que te quedan tonos feos. Así que si lo vas haciendo despacito vas a encontrar el tono que a ti más te va a gustar y que vas a poder utilizar en tus etiquetas y se van a ver muy bonitas. Te vuelvo a repetir que el contorno blanco que te estoy dejando aquí es para que tú tengas la facilidad de cortar estas cosas. Si tienes la habilidad de poder cortar con un exacto, una cuchilla o como ustedes lo conozcan, pues recortan estos triangulitos y los pegan. Estos sí de plano no creo que puedan, así que bueno, solo los triangulitos. Les dejé toda la decoración por si ustedes imprimen esto en una hoja entera con la cual van a forrar su cuaderno, pues nada más ustedes lo acomodan en la hoja tamaño carta, lo imprimen para que quede bien centrado a la hora de forrar su cuaderno. Por eso les he compartido esto, porque si no se los hubiera borrado, ya que esto es como que un poquito imposible de recortarse. Vamos ahora con la siguiente capa, o el siguiente grupo mejor dicho, que es parecido al anterior, pero en este caso es de forma rectangular. A mí me encantó demasiado cómo se ve. Igualmente vamos a desplegar el grupo y aquí vamos a ver que está el texto, está el icono, está otro texto que es el de abajo, y está la capa de estos rectángulos con sus decoraciones, que igualmente control U y vamos a poder cambiar los tonos para poder elegir uno para nuestras etiquetas. No se espanten, chicos, si ustedes ven que está de rosa, no piensen que solo es para chicas. Control U y cambian los colores y listo.
Vamos con la siguiente etiqueta que se me hizo muy bonita y esta te recomiendo bastante que la imprimas en la hoja que vas a utilizar para forrar el cuaderno. En este caso es aconsejable que sea de color blanco porque se va a ver muy bonita. Entonces esta hoja cuando la imprimas se va a ver súper pero súper bien. Al desplegar el grupo vamos a ver que tenemos esta cosa de aquí que igualmente control U y ustedes pueden cambiar el color. Vean, este verde se ve bien bonito. Bueno, ya ustedes van eligiendo, aquí pueden igual cambiar la saturación. Vean, si no lo quieren tan saturado, este no le muevan, eso sí déjenselo así. Esto nada más es para que ustedes reemplacen el color y la saturación, pero pues te aconsejo bastante que no muevas esta cosa de luminosidad, porque si lo disminuyes se va a ver un poco feo y si lo aumentas se va a ver muy clarito. Ya es cuestión de gustos y es que si ustedes lo hacen más clarito, el texto tendría que invertirse el color y ya tendrían que ustedes trabajar en el texto. Y bueno, si lo hacen más oscuro, pues se ve mejor, pero como que no se aprecia bonito el color. A no ser que a ustedes les guste pues estos tonos. Aquí arriba de esta capa te dejé una capa de ajuste para que también puedas hacer lo mismo que es con control U que se hace esto. Bueno, en la capa de ajuste igualmente lo que haces es pues cambiar los colores, vean, ese azul se ve muy bonito. Recuerden que es importante dar clic derecho, crear máscara de recorte, porque vean, si no lo hacen así, va a cambiarse todo y a la hora de imprimirse se va a poner como un color gris, un color muy clarito gris alrededor y se va a ver feo. Así que es aconsejable que esto le den clic derecho, crear máscara de recorte. Vamos con la etiqueta 8, vamos a mostrarla con el ojito y vean, esta me encantó demasiado, es muy kawaii, esta es más para las chicas. Las anteriores no fueron tan para chica porque se podían reemplazar totalmente los colores, pero esta sí es como para chica porque está súper bonito Molang. Ustedes utilicen este conejito y van a ver que van a triunfar en la escuela. Ok, no, pero está muy bonito y está muy gordito y a mí me encanta cómo se ve con estos duraznitos y estas florecitas de cerezo, me encanta demasiado. Entonces, bueno, para editarlo vamos a desplegar el grupo. En la capa de aquí abajo tenemos el rectángulo, que es el importante, que es el de color blanco. Es importante tenerlo ahí. Arriba tengo como la imagen de unos unicornios, ahí los alcanzan, no sé si los alcanzan a ver. Bueno, pues ahí están los unicornios. Pueden quitarlo y reemplazarlo por la imagen que más les guste o simplemente quitarlo porque vean, también en color blanco se ve bien. La siguiente capa, esto es el frame, que es el rectángulo este, que con control U pueden cambiar los tonos por si les gusta Molang, pero vean que se ve azul, ay no, se ve hermosa. Bueno, ustedes ya lo cambian. Después siguen los textos, que nuevamente los editan. Y hasta acá arriba está el PNG, que está hermoso, así que bueno, este no lo muevan, está perfecto en esa posición. Y pues bueno, así se editaría esta etiqueta. Vamos con la penúltima etiqueta, que es parecidísima, pero aquí la edité para que estuviera en color blanco con estos textos azules, se ve muy bonito, puse un pandita. Y pues me encanta cómo se ve. Igualmente es como la anterior. Y el pandita me ha encantado demasiado. Y vamos por la última, que es esta de aquí, que tiene un pandita aquí súper bonito que puedes reemplazar. ¿Dónde está? Creo que es este. Sí, es este el pandita. Y la técnica que utilicé para que estuviera aquí, es importante que veas mi video de una edición de wallpapers que hice con un cuadradito en el cual se ponía un render, el fondo con... que tenía un efecto gaussiano. Bueno, es la misma técnica, así que ustedes si vieron ese video van a saber que aquí pueden hacer exactamente lo mismo, solamente que el rectángulo es más largo. Aquí ustedes pueden editar este rectángulo, también este de aquí que es el blanco, este te aconsejo que sea de color blanco para que el texto pues se vea mejor. Este es el pandita y estos son los textos. Estas vendrían siendo todas las etiquetas, espero que te hayan gustado. Mis favoritas son estos circulitos y pues bueno, para exportarlas es muy sencillo. Vamos a desmarcar esta casilla y vamos a ir aquí donde dice archivo, vamos a dar clic donde dice exportar, guardar para web heredado, elegimos PNG-24. En este sí es muy importante elegir la pestañita que dice original, porque optimizado como que se pierde el efecto de este morado con este rosa o magenta. Así que bueno, o fuchsia, no sé qué color ustedes lo conozcan. Entonces te aconsejo demasiado que lo pongas en original para que no se pierda pues este bonito efecto.
porque como con este es más brillante, pues se parece al tono. Entonces tenemos que ponerle en original, PNG-24, le damos clic en guardar, vamos a escritorio y aquí guardamos nuestras etiquetas. Aquí tendríamos la etiqueta que, bueno, como ustedes pueden ver, este es el tamaño real, tampoco es necesariamente que sean súper gigantes. Esta es la etiqueta y pues a mí me ha encantado demasiado. Ahora, esto ya simplemente lo metes a un archivo de Word, le modificas el tamaño para que pues puedas acomodarlas. Te voy a dejar en la descripción y en las tarjetas el video que hice hace unos dos o tres años de etiquetas para el regreso a clases. Igualmente les compartí templates ahí para que los vayan a checar por cualquiera que les haya gustado. Y recuerden que en la descripción les voy a dejar el enlace de este PSD para que ustedes puedan editarlo a su gusto. Las fuentes, nuevamente te vuelvo a repetir, que estarán en la descripción, y también los recursos que están en PNG. Estos recursos son todos estos de aquí. Como puedes ver, compartí bastantes para que tú tengas opciones de crearte tú tus propios diseños para tus etiquetas, así que bueno, yo te comparto los recursos que yo he utilizado. Espero que las etiquetas te hayan gustado, también checa las que ya he compartido anteriormente. Y bueno, esto vendría siendo todo del video. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Recuerden activar la campanita de YouTube al suscribirse y también activar las notificaciones en la página oficial de Facebook, que les estará apareciendo en la pantalla y que siempre se las dejo en la descripción para que ustedes vayan a seguirla, ya que a veces YouTube no avisa cuando subo un video, pues Facebook te va a enviar una notificación a donde quiera que tengas iniciada tu cuenta, tu móvil, en tu PC, si es que tienes las notificaciones activadas. Y bueno, te invito a que actives las notificaciones. Ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.